exposición que es dirigida por, es una exposición que hizo la Academia el año pasado, que se inauguró en mayo del 2018, en las actividades que se hacen rumbo al Ariel. Entonces lo que hicimos fue hacer un tamaño más reducido para que la exposición pudiera viajar. Entonces, ahorita en esta segunda etapa, esta exposición se inaugura hoy en el Cine Villa Olímpica, lo cual nos hace pues súper felices, la verdad. Y a partir de aquí inicia una gira en la red de cineclubes de la Ciudad de México y pues los espacios de exhibición de Procine también. Esta exposición es un trabajo, un proyecto conjunto entre la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la AMAC, y Procine. Estamos a punto de firmar un convenio y vamos a hacer varias cosas en conjunto, ¿no? Porque coincidimos en nuestros fines, la Academia tiene que promover, fomentar el cine mexicano, la investigación, pero ahora va a ser una exposición itinerante por todo el circuito de Procine. Es una exposición de un fotógrafo muy importante, se llama Carlos Omonte, y la exposición, él se dedicó a retratar a los directores de cine que han ganado Arieles, ¿no? Directores y directoras de cine que han ganado Arieles. Entonces, él casi todas las fotos las tomó en la casa Luis Buñuel, que es la sede de la AMAC y es la casa que habitó Luis Buñuel cuando estuvo aquí en México. Esta exposición que se llama Dirigida Por, que son los retratos de directoras y directores ganadores de largometrajes del Ariel, puedan acercarse al público mexicano, ¿no? Y que de pronto los creadores y las creadoras que pues generalmente están detrás de cámara, de pronto puedan como pues estar delante de la cámara y pues el público pueda, ¿no? Los espectadores y espectadoras puedan reconocer a quienes son los que han hecho el cine mexicano, que pues ha ganado el reconocimiento del Ariel en los últimos años.